Durante este año hemos probado en el canal un montón de hackrooms de Inazuma Eleven, como es el Go FFI, el Rayman Legacy, un hackroom de Halloween y Inazuma Eleven Future, y es de este último del que os vengo a hablar en el vídeo de hoy, ya que han sacado una nueva beta la cual incluye dos capítulos de historia. La beta saldrá de manera pública este fin de semana, concretamente el domingo día 21, pero los chicos del proyecto me han ofrecido esta beta 48 horas antes de la salida pública. Así que, como es obvio, primero de todo, muchas gracias a los chicos del proyecto, y segundo, tendréis en la descripción la cuenta de Twitter del proyecto para que les podáis seguir y así pues estéis al tanto de todas las novedades. Y bueno, para los que no sepáis de qué trata este hackroom, básicamente estos chicos están intentando recrear el juego cancelado de Level 5, Inazuma Eleven Future, usando como base Inazuma Eleven 3. Así bueno, no me voy a enrollar mucho más, vamos a ver qué nos trae esta nueva beta. Como os he dicho, este hackroom usa como base Inazuma Eleven 3, así que como veis el opening es el de Inazuma Eleven 3, ¿vale? Así que aquí tenemos la pantalla de inicio que, ojo, no está nada mal. En la parte de arriba está como un poco bugueado porque aparecen como unos rayos rosas, no sé por qué, la verdad. Pero, ojo, está bastante guay, menos por lo de los rayos rosas esos que me están volviendo la cabeza loca. Pero, para comenzar, no está nada mal. El logo, la verdad, que mola muchísimo. Así que, nada, vamos a empezar. Ya digo que contiene dos capítulos esta beta, pero en el vídeo de hoy no probaremos los dos capítulos ya que nos han limitado esta beta para los creadores de contenido, ¿vale? Pero de todas maneras, el domingo seguramente estemos en directo en mi canal de Twitch probando la beta al completo. Así que si no me seguís, pues seguidme, hombre, que estamos a punto de llegar a los 4.000 seguidores. Joder, que nos queda nada. Ojo, el cuadro de texto de abajo está cambiado. Eso lo mola un montón porque, coño, le da otro ambiente al juego. Año 2140 en un lugar del... en algún lugar del planeta, perdón. Tenemos a Zack. ¿Es Zack o es Zanar? Se me ha jodido la moto. Encima viene con palabras potentes, gente. Joder, se me ha jodido la moto. Me esperaba canon, la verdad. No sé por qué está Zanar, pero bueno, ya lo iremos viendo en la historia. Ah, estoy unos 70 años en el pasado de donde debería. Y Jaire sigue inconsciente. Bueno, aquí ya para empezar, no me estoy enterando mucho de qué está ocurriendo, pero bueno, supongo que nos lo irán contando a medida que avance la historia. Ojo que vienen los ogros, entre comillas. Vale, lo malo es que no han cambiado las escenas. Supongo que en esta beta pues no les habrá dado tiempo. Pero bueno, vamos a ver quiénes son los ogros. Que son literalmente los ogros, parece. Vale, sí, los ogros en teoría no están cambiados. No sé si es que para esta beta no estarán cambiados o que los van a dejar así para la historia. No tengo ni idea, ¿vale? Porque no sé cómo es la historia de Future. Pero llego que lo iremos viendo. Ojo, tenemos aquí al profesor Cryptix. Está muy guapo el sprite mola un montón. Así que parece que el profesor Cryptix y Zanar tienen como algo planeado o está ocurriendo algo. Bueno, pues aquí ya vemos a los personajes que van a ser, en teoría, los jugadores originales de nuestro equipo, ¿vale? Vale, se llama Zephyr. Creo que este lo vimos en el primer vídeo que os subí hace unos meses al canal, que es como el descendiente de Shaun, supongo. O sea, será como el bisnieto, me imagino, de Shaun. El sprite no está nada mal. El pelo, la verdad, que está un poco raro, pero bueno. En el Instituto Camelot, en Londres. ¿En Londres quién puede estar, tío? Bueno, en Londres, ¿quién es el claustro sagrado, ¿vale? Vale, lo primero, no sé quién es. Parece Beatrix, supongo que será una descendiente de la Academia Alius o algo por el estilo. Pero no sé por qué tiene la cabeza fuera del cuerpo, es algo rarito. A ver quién tenemos aquí. Ah, vale, este creo que sé quién va a ser, ¿eh? Troya, vale, Troya. No me acordaba cómo se llamaba, pero creo que es el que es el descendiente de Eric, puede ser. Troya Eagle, me suena que se llama, pero bueno, ahí está. El sprite mola, la verdad, mola bastante. ¿What? Vale, aquí así que me han descolocado, no entiendo nada. Last Lucifer, o sea, ha aparecido antes los ogros y ahora aparece de nuevo un ogro. Bueno, no entiendo del todo. ¡Ojo! Episodio 1, el renacer del relámpago. Han conseguido cambiar lo que es el título del capítulo, del episodio. Ojo, eso mola bastante, es un detalle... una tontería, pero qué coño, queda bastante guay. Vale, y aquí vamos a descubrir quién es Mark, que es Rose Evans, que si no me equivoco es la bisnieta de Mark. Vale, lo que no sé es si habrán cambiado al que es David Evans en Inazuma Eleven 3. No sé si aparecerá un nuevo personaje o seguirá siendo David Evans. Ahí está, vale. Supongo será David... ¡Ojo! Vale, no es David, ¿eh? Por alguna razón es Ricardo con el Miximax. Bueno, con el Miximax, pero el pelo es de otro color. Llámame Magister. Ojo, Ricardo. ¡Oh! Vale, han cambiado las escenas estas también. Ese fue el recorrido que he hecho para llegar hasta aquí. Hay destinos peores que la muerte. Hostia, guiñita al meme, ¿no? Al principio todo estaba bien, cuando jugué en el Rayman junto a Arion, Víctor, pero mi vida cambió cuando aquel hombre apareció de nuevo. No sé a qué hombre se referirá, pero la historia está bastante interesante, ¿eh? Vale, después de todo ese espejismo con Ricardo o Magister, como queráis que le llamemos, ya podemos manejar a Rose, ¿vale? A nuestro personaje. Y tenemos que ir, en teoría, al Balón Bazar, que es donde nos esperan nuestros compañeros. Primero de todo, vamos a ver el menú de jugadores, porque creo que lo han cambiado. Ahí está, mola bastante, está muy, muy chulo. Así que una temática de Future, yo creo.
mola bastante. Lo único, las letras se leen un pelín mal porque es así como que está muy pixelado, pero por lo demás mola bastante. No sé si el de técnicas, vale, el de técnicas no lo han cambiado, pero tiene despeje cohete. Por alguna razón, Rose tiene el despeje cohete, ¿ok? Vale, aquí tenemos a nuestros personajes. Está Canon ahí. Ojo que está Canon. Vamos a coger el cofre, importante. Mano celestial, de chill. Vale, tenemos a tres personajes. Este, no sé quién será. Y este tampoco, la verdad que no tengo ni idea. El único que conozco es Canon. Así que vamos a ver qué nos cuentan. Vale, tenemos a Noah. ¡Oh, vale! Este es Wylon. Vale, y ojo porque tenemos aquí nuevo personaje. Que, bueno, el nuevo personaje es una cabeza flotante, ¿vale, gente? Vale, tenemos la pachanga inicial. Vamos a jugar con estos pavos que no están cambiados, ¿vale? Son unos jugadores random. El balón está cambiado, eso mola un montón. El balón es de color azul, como se mostró creo que en el tráiler de Inazuma Eleven Future, el original, ¿vale? El juego que canceló Level 5. Vamos a ver a los demás jugadores, a ver qué tienen, a ver si tienen técnicas distintas. Tenemos a Noah Dark. Ok, tenemos a Canon. Y luego tenemos a Wylon. Las técnicas es el muro, remate de dragón. Vale, las técnicas de estos no están cambiados, ¿vale? Es lógico, no les habrá dado tiempo. Pues nada, vamos a jugar la pachanga así de chile. El balón se ve muy, muy chulo. Vale, vamos a dejar que tiren. Y así, primero, vemos el diseño de Rose en acción. Y vemos el despeje cohete, que no tengo ni puta idea de por qué aprende el despeje cohete, pero bueno, vamos a verlo. Vale, ¡oh! El balón está cambiado en 3D también. Mola un montón, ¿eh? Mola bastante. Despeje cohete, la verdad que no entiendo el lore de esta técnica, pero bueno. Despeje cohete nivel 2. Ahí está, perfecto, despejamos el balón. Vamos a usar entrada huracán. Este menú está un pelín bugueado, pero bueno. Entrada huracán con Noah. Ay, pero el modelo no está cambiado. What happened? El modelo de Noah no está cambiado, no sé por qué. Bueno, ok, no sé por qué no está cambiado, la verdad. Y vamos a tirar con Wylon porque, hombre, supongo que Canon será Canon, ¿vale? Será el diseño de Canon de Inazuma Eleven 3. Vale, tiramos volea con Wylon. A ver si el diseño está cambiado, el modelo. No, aparece Jack. ¿Por qué aparece Jack? Vale, no sé por qué aparecen Jack y Nathan en vez de Noah y Wylon, pero bueno, supongo que lo cambiarán para la beta de este domingo, ¿vale? En teoría tenemos que ir ahora al Instituto Raymond. Vamos a ver que... ¡Buah! Está cambiado todo, ¿eh? Vale, ya podemos hablar con todos los compañeros nuevos, ¿vale? Tenemos aquí a Malice, tenemos aquí a un montón de jugadores, pero quiero ver primero de todo el mapeado, ¿vale? Porque el mapeado mola bastante, es como así muy, muy futurista. Se ve todo muy, muy guay. El mapeado, la verdad es que, coño, es algo muy visual y que llama mucho la atención. Y mola bastante. Ojo, está aquí Lancer, ¿eh? He pensado que tal vez lo que hagan, en vez de ser Inazuma A contra Inazuma B, sea algunos jugadores de, pues, Rose, Canon y todos estos contra el equipo Ogro. Porque es que estoy viendo que hay un montón de jugadores del Ogro. Está Lancer, está Lucifer. Hay un montón de jugadores del equipo Ogro. Guay, ahí está Seymour Hillman en la fuente, tío. What the fuck, está Seymour Hillman. Y ahí el escudo del Ogro en el Instituto Raymond. Guay, mola un montón, tío. El mapeado está muy, muy bien hecho. Y aquí tenemos el área de la caseta, que también mola un montón. ¿Se puede entrar en la caseta? ¡Ojo! Vale, la caseta por dentro no está cambiada, pero... ¡Buah, mola un montón! El mapeado... Es que, coño, llama mucho la atención. Vale, tenemos aquí a Nexe, que creo que es el bisnieto de Xavier Foster, si no me equivoco. Bueno, tenemos por aquí a Malice también. Como veis, hay un montón de jugadores del Ogro. Tenemos a Triumvir, otro jugador del Ogro. Y aquí aparece el bisnieto de Axel Blaze, que sería Aidan. Tenemos a Tesla... Que bueno, el sprite hay que quitarle los puntitos esos rosas, creo, porque creo que no forman parte del sprite. Y dice, en fin, yo soy de Fallen Morbius. O sea, este pavo viene de Fallen Morbius, ¿sabes? Viene a jugar a la Tierra porque ha venido aquí de vacaciones, de fin de semana. Bueno, he avanzado hasta la parte donde empieza el partido del, entre comillas, Inazuma A contra Inazuma B. Para ver si es como os he dicho, que es un equipo del Blue Lightning o el Raymond del futuro contra los Ogros, ¿vale? Vamos a verlo, a ver cómo es el equipo. Porque de verdad que no tengo ni idea de cómo va a ser. Y si estuviera así un Raymond contra Ogro, estaría de loco, estaría muy muy guapo. Y ya con esto pues acabaríamos el vídeo, porque el partido lo jugaré al completo en el directo de Twitch que os digo que haré este domingo. Porque en esta room pues no está todo al completo y quiero jugarlo en las mejores condiciones posibles. Pero bueno, tenemos por aquí al Inazuma. ¡Ay, qué pena, tío! Han mezclado a los jugadores del Ogro con los jugadores del... Es que no sé cómo se llama el equipo, tío. El Blue Lines, creo que se va a llamar. Y es bastante raro, ¿eh? Es bastante raro esta formación. Pero bueno, ya digo, supongo que nos lo explicarán en un futuro. Así que nada, gente. Dejamos por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Aunque haya mostrado bastante poquito de esta room, he mostrado lo que me han permitido. Porque ya digo que el capítulo 2 todavía no lo puedo jugar. Así que el... domingo, día 21, estaremos en mi canal de Twitch jugando los dos capítulos al completo con todo modificado. Así que nada, espero que os haya gustado un montonaco el vídeo de hoy. Y si es así, pues ya sabéis, dejad un buen me gusta, suscribiros al canal si no estáis y seguirme por mis redes sociales que tenéis siempre en la descripción. Y ahora me despido. ¡Hasta otra!